Atención. El deporte en México está de luto. Bienvenidos a su canal, Farándula Noticias. Con todas las noticias de última hora, antes te pido a que nos acompañes hasta el final del video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal, para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo. México está de luto, asesinan a famoso luchador. Se trata Jerry García, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Juventud Rebelde, fue asesinado a balazos en Irapuato. La policía no logró salvarle la vida. Los hechos se llevaron a cabo el martes en la avenida Guadalupe Victoria del municipio de Irapuato, Guanajuato. El gladiador salió de un gimnasio ubicado en la dirección mencionada y fue abordado cuando intentó subirse a su auto. De acuerdo a la versión de los testigos, unos sujetos lo intentaron secuestrar, pero Juventud Rebelde opuso resistencia y en medio del forcejeo recibió una serie de balazos. Policía y paramédicos arribaron al lugar en el que sucedió el ataque e intentaron salvar la vida de García, sin tener éxito. El luchador habría recibido al menos 5 balazos por parte de los delincuentes. No obstante, existe otra versión de los hechos, la cual es reportada por El Gráfico y toma como referencia a autoridades locales. Juventud Rebelde habría sido víctima de un ataque directo, pues una persona se le habría acercado y posteriormente atacado a quemarropa. Independientemente de la versión, es un hecho lamentable que sacude al universo de la lucha libre en México, el cual ha perdido a varios íconos en los últimos años. En otra noticia, la muerte de Toro Bill Jr. fue anunciada a través de las redes sociales por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del luchador Toro Bill Jr., quien tuvo una destacada trayectoria en la Arena Puebla. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida. Descanse en paz, expresó la institución a través de su cuenta de Twitter. Algunos medios locales comenzaron a ventilar más información sobre la causa de la muerte del luchador mexicano. Los portales coinciden en que Toro Bill Jr. sufrió un infarto días después de presentarse en Angelópolis. Recién, el pasado miércoles 15 de abril, el luchador azteca tuvo la oportunidad de mostrarse públicamente. El mexicano hizo dupla con Prer para enfrentar a Asturiano y Millennium. Este evento se desarrolló en las instalaciones de la Arena Puebla. Queremos que nos dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Dale me gusta. Y suscríbete a nuestro canal, nos vemos en un próximo video.